Una especie de linterna. Una linterna, acerquémonos. El coronel nos dirá lo que podemos hacer. ¿Y cómo funciona? Como un tubo de neón con pilas. ¿Cree que hay alguien más aquí, señor? Esto es una isla. Aquí no hay nadie. Tengo sed. Sí, yo también. ¿Y si no hay agua? Todos necesitamos agua y comida. Será mejor que intentemos dormir un poco. Mañana pensaremos lo que vamos a hacer. Thank you.
Señor, señor. He encontrado agua. ¿Qué es eso? Es una caracola. Mi abuelo tenía una. Si soplas por el agujero que tiene en la punta, emite un sonido como el de una trompeta. Ojalá hubiera plátanos. ¡Vamos! ¡Daos prisa, chicos! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Cuidado! Escuchadme. El que quiera hablar deberá tener la caracola. Esa será la regla. ¿Como en una asamblea, señor? Sí. Salvo que todo el que quiera hablar podrá hacerlo. Siempre que tenga la caracola. Exacto. Al parecer en la isla no hay nadie más que nosotros. Y un cerdo. Era un jabalí salvaje. No, no era un jabalí, era un cerdo de lo más vulgar. Si era un cerdo corriente, alguien lo habrá traído hasta aquí. Si hay cerdos, hay gente. Silencio, cadetes. Ya os he dicho que la isla parece estar desierta. No estamos seguros. Tendremos que explorarla. Sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Lo más importante es que no estamos del todo solos. Tenemos al capitán Benson. ¿Puedo hablar? Que alguien sepa dónde estamos. Nadie sabe que estamos aquí. Sabían a dónde íbamos. Pero no saben dónde estamos porque no llegamos a nuestro destino. ¿Y dónde íbamos? ¿Dónde va a ser? ¿A casa? Seguro que han salido a buscarnos. De modo que debemos señalar dónde estamos. Haremos una hoguera y la mantendremos siempre ardiendo. Tendremos que establecer más reglas. ¿Me pasas la caracola? Sí, Ralph tiene razón. Debemos encender una fogata. Señor, ¿es usted el jefe? Jack es el mayor de todos. Pero Ralph lleva más tiempo. Sí, Pablo tiene razón. El mejor es Jack. Jack tiene más totes de mando. Yo voto por Ralph. Y yo. Ralph es el jefe. Sí, Ralph. Sí, Ralph, Ralph. Creo que has ganado las elecciones. Da igual quién tenga el mando. Lo importante es estar unidos. Haremos un campamento. Bien. Tira. Tened cuidado.
Seguro que hay muchas frutas que tienen buena pinta. Pero a lo mejor son venenosas. Yo sé cuáles son las venenosas. Mi hermana mayor hizo en una ocasión un curso de supervivencia y me enseñó. Vale. ¿Estuvo haciendo eso en el trópico? No exactamente. ¿Entonces dónde? En Colorado. Que yo sepa, no tienen nada que ver las plantas venenosas de Colorado con las de este lugar. Debemos tomar precauciones o no servirá de nada. ¿El qué no servirá de nada? Que nos rescaten. Será mejor que aprendas a valerte por ti mismo, porque no creo que nos rescaten. ¿Por qué dices eso? Usa la lógica. Un avión se estrella en medio del océano. Y no deja restos. ¿Quién va a encontrarnos? ¿Por qué no te callas? ¿Que me calle? ¿Me estás diciendo que me calle? Lo que aquí nos hace falta sobre todo es gente que anime y no estúpidos que asusten a los más pequeños. El que no nos hace falta eres tú, gilipollas. No se llama gilipollas, se llama Porky. Porky. ¡Sí, Porky! ¡Qué bien! ¿Qué está asustado? Es un Porky. ¡Qué cobarde! ¡Silencio! ¡No quiero que os metáis con él! Lo hacen porque eres nuevo. No, no es eso. Siempre pasa igual. Ya está bien, ¿no? ¡Asómate la ventana! ¡Asómate la ventana! ¡Saca medio cuerpo fuera! ¡Saca medio cuerpo fuera! ¡Luego saca el otro medio! ¡Luego saca el otro medio! ¡Verás qué torta te pegas! ¡Verás qué torta te pegas! ¡Avanzamos hacia adelante! ¡Avanzamos hacia adelante! ¡Sin mirar hacia atrás! ¡Sin mirar hacia atrás! ¡Si algún día nos encuentras! ¡Si algún día nos encuentras! ¡Sin duda nos premiarán! ¡Sin duda nos premiarán! ¡Los mayores nos dirán! ¡Los mayores nos dirán! ¡Sois hombres de verdad! ¡Sois hombres de verdad! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Déjame que lo intento Tranquilo, yo. Tranquilo, espera. ¡Me cago en la leche! ¡Mierda! Los tacos no lo encenderán. ¡Maldito, Porky, cierra la boca! ¡Calma, déjale! Un momento. Porky, dame tus gafas. ¡Quieto! ¡Devuélvemelas! ¿Qué vas a hacer? Vinierais. Habría que castigar a la gente que retrasa su turno en la hoguera. Maldita sea.
Estaban en plena selva. La oscuridad era total. Pero tenían que seguir, porque aquel ser estaba detrás de ellos. La niebla era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Y aquello seguía detrás, acercándose más y más. Entonces se dieron cuenta de que lo que les rozaba no eran las ramas ni los arbustos, ni tan siquiera las hierbas que cubrían el suelo, sino que eran garras, miles de garras afiladas que arañaban sus caras y brazos. Lo que intentaban era detenerles. Arañaban sus rostros dejándoles profundas marcas, pero no se detenían. Aquella cosa iba rodeándoles. Intentaron escapar, pero era imposible. Entonces intentaron gritar. ¡Ah! Es solo una historia. No es algo real. No sé si podrá levantarse. La verdad, creo que está muy, muy mal. Amigo, deja de preocuparte tanto. Es perfecto. Sin padres, sin profesores, sin academia, sin chica. Bueno, por ahora no importa. Ya. Oh, mi brazo. ¿Te has hecho daño? Mucho. Lo cojo. La próxima vez. Oye, ¿crees que es comestible? Pásamelo, ¿quieres? He oído que su sabor es parecido al pollo. ¿Queréis? ¿Estás diciendo la verdad? Claro. No te creemos. Sí, estás mintiendo. ¿Por qué nos preparáis? Señor, entonces es verdad. Claro que lo es. Simon tiene razón. Nos van a rescatar. Recoged las cosas, chicos. Volvemos a casa. Oh.
Salid de aquí, chicos. Vamos, ¿por qué no buscáis comida y leña? Algunos no saben dónde deben hacer sus necesidades. Sí, el otro día me fijé en uno de esos. Se cagó en los pantalones y se sentó encima. Si digo quién fue, Michael se morirá de vergüenza, ¿no es cierto? ¡Eres un cagón! ¡Corro! ¡Silencio! ¿Queréis callaros de una maldita vez? ¡Ralph tiene la caracola! Creo que todos necesitamos un poco más de disciplina. Debemos pescar por turnos y conseguir comida de verdad. ¿Por qué no comemos cerdo? Es todo lo que quería deciros. ¿Alguien quiere la caracola? Algún idiota me ha robado la navaja. Sí, están desapareciendo muchas cosas. Cuando cojamos al ladrón le castigaremos. ¡Sí, le daremos su merecido! ¡Ya está bien, hay que castigarlo! ¡Le daremos una paliza! ¡Le daremos! ¡Silencio, basta ya! No permitiremos que los ladrones anden por ahí sueltos. Tendremos reglas más estrictas. Y aplicaremos sanciones, supongo. ¿Sanciones? Eres un gilipollas. ¿De qué valen aquí las sanciones? ¡No estamos en la cadena! ¡No! ¡Es una tontería! Señor, ¿vamos a volver a casa? Claro que sí. En cuanto vean nuestras señales. Jack dice que nunca nos van a rescatar. No, le has entendido mal. Jamás ha dicho eso. Es exactamente lo que he dicho. Hay más de 8.000 islas en esta parte del océano. ¿Por qué van a buscar en esta? No te dejes acobardar. Van a rescatarnos, Peter. Te lo prometo. Cuando volváis a cazar cerdos, me gustaría acompañaros. A mí también. No sé cuándo volveremos. Nunca ha hecho eso. Él dijo que lo tomó prestado. Era el coche del vecino. Estaba de viaje y lo tenía aparcado allí. Él solo lo cogió y lo llevó por la autopista. Seguro que lo que cogió fue la bici de su padre para dar una vuelta. Entonces, ¿por qué le detuvieron? Sí, le detuvo la policía. Iba más de 140. Vaya. ¿Por qué te preocupa la hora?
Bueno, si supiera la hora que es, sabría qué ponen en la tele. Ni siquiera sé qué día es hoy. Es lunes. ¿Estás seguro? Claro. ¿Lunes? ¿Los lunes emiten Alf? Esa serie la dan a las 8. Y ahora es más tarde. Sí, pero seguro que la hora de este lugar es diferente. Apostaría que son cerca de las 8 y el viejo Alf se está metiendo ahora en algún lío. Sí. Los antiguos cazadores lo hacían. Tenemos que utilizar la cabeza. Lo primero es despistarlo, seguirlo y luego ensartarlo. Tenemos que practicar con algo que se mueva. Lo has matado. ¿Cuándo saldremos? Me refiero, ¿a qué hora del día? Lo mejor es antes del amanecer. Podemos pillarlos dormidos. ¡Simon! Simon no puede estar con él a todas horas. Se asusta de todos menos de Simon. Pues a mí me asusta él. Está loco. Tenemos que hacer algo. Quizá deberíamos atarle para que no se mueva. También podemos olvidarnos de él. Está enfermo y tiene fiebre. Tenemos que cuidarle. ¿Para qué? ¿No va a salir vivo? Mejor preocuparnos de nosotros mismos. Será lo mejor. Tranquilo, Simon. Se habrá perdido. ¡Mirad!
es culpa de nadie, Simon. No sabía lo que hacía. No creo que sea lo que te imaginas. Creo que no ha muerto. ¿Por qué no? ¿Dónde están sus zapatos? Sigamos buscándole. Se habrá tirado con ellos. ¿Y el cinturón? ¿Se quitó los pantalones para tirarse con cinturón y zapatos? Seguramente se volvió loco. Roger, ¿estás bien? Ha sido un buen salto. Mierda. Seguro que le he dado. ¡Le ha dado! ¡Bien! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado en el culo! ¡Vamos, vamos! ¡A por él! ¡Es nuestro! ¡Matarle! ¡Dale, dale! ¡Dale fuerte! ¡Vale ya! ¡Me hacéis daño! ¡Basta ya! ¡Bestias! ¡Eso duele! ¡Claro que duele! Dándole vueltas a una cosa. Podemos hacer un reloj. Claro, Porky. ¿Y por qué no una televisión? Sol clavando un palo en la arena. ¿Qué es ese ruido? Si no hubierais dejado que se apagara la fogata, nos habrían visto. Estábamos cazando. Cazando cerdos. Pero eso no era lo que tenías que hacer. No nos han visto por tu culpa. Ya estoy harto. Ni mi banda ni yo tenemos por qué aguantarte. ¿Tu banda? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, coronel, que si sabes lo que te conviene, tendrás que dejar de dar órdenes. ¡Basta ya! Estoy hasta las narices. Haré un campamento para mis cazadores y todo el que quiera unirse a mí. ¡Bien! Jack, eso es una locura. Debemos seguir juntos. Vamos, ¿qué contestas? Olvídame de una vez. Y tú también, gorda. Vamos, chicos, larguémonos del jardín de infancia.
contigo, Jack. Muy bien, Larry. Cuando los demás crezcáis un poco o tengáis hambre, también podéis venir con nosotros. Solo una tormenta. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. A lo mejor está en el otro refugio. ¡Salid de ahí! ¡Esos árboles se van a caer! ¿Ha sacado el plátano? Estaba aquí. ¡Ralph! ¡Sí! ¡Ven! ¡Hemos encontrado comida! ¿Creéis que los otros estarán bien? ¿Qué te importa? Era solo por preguntar, imbécil. Encenderemos otra hoguera. ¿Dónde estarán los demás? No creo que se los haya llevado la tormenta. Estarán cazando. ¿Para qué nos va a servir? No se puede cocinar si no tenemos fuego. Podríamos coger la triquinosis. ¿Eso qué es? Una enfermedad del cerdo. ¿Sabíamos eso? Thank you.
¿Qué estupidez es esa de que has visto un monstruo? ¿Quieres que te devolvamos al jardín de infancia? Te aseguro que lo he visto. Está bien. ¿Cómo era el monstruo? ¿Tenía pelo negro y colmillos envenenados o tentáculos viscosos? Gruñía. Se abalanzó sobre mí. La boca le babeaba y estaba mojado. Quizá fuera un oso. Suena más a un reptil. Suena a cuento chino. Hemos oído seguro. Sí. Sea lo que sea, está en la cueva. Teníais que verle. Estaba muerto de miedo. ¿Qué crees que era, Jack? ¿Un animal salvaje o algo así? No sé, pero oímos gruñidos. ¿Está cerca? En la colina grande detrás del campamento. Muy cerca. Jope. Creí que lo sabíais. Sí. Gracias por el fuego. Será mejor que vigiléis bien esta noche. ¿Por qué lo dices? Ya lo comprobaréis. ¿Qué vais a hacer con eso? Cuando matemos el próximo cerdo, haremos una barbacoa. ¿Nadie está vigilando el fuego? ¿Por qué no podemos tenerlo aquí, en el campamento? Sencillamente porque si queremos que alguien lo vea, tiene que estar allá arriba. Bueno, la verdad es que nadie quiere estar solo allá arriba. Verá, Ralph, hay algo suelto por la isla. ¿Un monstruo? No hay ningún monstruo. Pero hay algo. ¿Qué es lo que queréis? Ya quiere el cuchillo de supervivencia. Ese cuchillo es propiedad del campamento. Sí, pero ahora hay otro campamento y lo quiere. Sí, Tony quiere sus zapatos, los calcetines y lo demás. Coged las cosas de Tony, pero no os llevaréis el cuchillo. Es un desertor. Un maldito y cochino desertor. Se ha ido por lo del monstruo. Os he dicho que no hay ningún monstruo. Tony sabe muy bien que no existe, solo quiere ser cazador, pero esta gallina que no se atreve a venir él mismo a por sus cosas. ¿Y si en realidad es algún animal salvaje? Sí. Estupendo. Dos traidores más. Lo siento, Ray. Estamos perdidos. Thank you.
mío. Han roto mis gafas. ¿Dónde están los demás? Cazando. ¿Dónde está la cueva? ¿No sabéis dónde está? Sí, pero no pienso volver. Ya se la enseñé a Jack y a los otros. Dime dónde está. No debes acercarte. Solo quiero mirar. Llevo la linterna. Está por allí, en la colina. ¡Alto! ¡Dejadlo aquí! Afilad el palo por los dos lados. Es una ofrenda para el monstruo. Vamos, te toca. ¡Vamos, apartaos! Bien, Rambo, ya lo has conseguido. ¿Qué más quieres? ¡Hemos matado un cerdo! ¡Y haremos una fiesta! Estáis invitados si queréis venir. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡El jefe ha hablado! ¡Hasta esta noche, nenas! ¡Vamos! ¡Rápido!
Luke, dales un poco de carne. Os prometí carne. ¿No es cierto, Ralph? Quiero que les digas a los demás que te hice una promesa y la he cumplido. ¡Díselo! Has cumplido la promesa, pero abandonaste la hoguera. ¿Crees que es mejor hartarse de comida en vez de que nos rescaten? Tenemos que reunirnos otra vez. De acuerdo. Veníos con nosotros y comeréis toda la carne que queráis. Nosotros no queremos carne. Sí, claro. Entonces, ¿por qué estáis aquí? Queremos que volváis con nosotros. Solos no haréis nada. Si no traéis la caracola, no podéis tomar la palabra. La caracola está en nuestro campamento, con su sitio. ¿Qué te ocurre, gordo? ¿No te has atrevido a traerla contigo? Además, la caracola ya no vale para nada, tonel de grasa. ¡Déjalo ya! A nadie le interesa ya lo que decís, ni tu maldita caracola. Coge al gordo y largaos de aquí. Si es que habéis comido lo suficiente. ¡Vamos, cazadores! ¡Roger es el cerdo! Hacer. Porky. Era Simon. No solucionaremos nada lamentándonos. Estaba oscuro y teníamos miedo. Yo no tenía miedo. Claro que lo tenías. Podía ocurrir cualquier cosa. No tuvimos la culpa. Sí que la tuvimos. Estábamos allí y no hicimos nada para impedirlo. ¿Y qué podíamos hacer? Ellos eran demasiados. Pero esa no es la cuestión. Ha sido un accidente. Eso es lo que ha sido.
Terrible accidente. Hola. Hola. Venimos a ver si os queda algo de fuego. El nuestro se apagó. Todo ha terminado. Va a estallar una tormenta. Tenemos que volver. Esperad un momento. Quiero hablar sobre lo que pasó anoche. Ralph, no. Nos fuimos temprano. Estábamos muy cansados. ¡Eso no es cierto! ¡Yo no lo toqué! ¡No, no lo hizo! ¡Tú no te metas o verás! Desde ahora los criminales recibirán su merecido en esta isla. ¡Cumplid el castigo! Traeré fuegos, lo prometo. Mañana cazaremos otra vez. Pero hay que tener cuidado. El monstruo puede volver en cualquier momento. Pero no le hemos... Creí que le... ¡No! Sigue rondándonos como siempre. Cambia de aspecto. Si nos descuidamos, aparecerá de nuevo. Construir una balsa y salir de aquí remando. Si tú quieres, lo hacemos. ¿Quieres? A lo mejor no nos recogen nunca. Siempre será mejor que quedarse aquí. Estamos hechos unos guarros y cada día que pasa es peor. Es cierto. Y luego esos otros que no piensan más que en cazar y eso, parecemos unos salvajes. Si no nos rescatan, no sé qué vamos a hacer. Yo tampoco. Mi padre, el mayor Dingeldine, me dijo que... ¿El mayor Dingeldine? Sí. Me dijo que los hombres eran buenos por naturaleza y que era la sociedad la que los hacía malos. Creo que lo había leído en un libro de un tal Rousseau o algo así. No sé de qué te ríes. Porque me parece que tu padre te ha tomado el pelo de mala manera. ¿Qué es eso? ¿Qué ha salido? Seguramente de un submarino francés lleno de sabios filósofos. ¿Qué pasa? Creo que alguien se acerca.
Yo no oigo nada. Sé que estás ahí, Porky. ¡Sal fuera, Porky! ¡Te busco a ti! ¡Sal de ahí, gordo! ¿Por qué no nos dejas en paz de una vez? No digas eso. Si el hombre es bueno o malo, pero él es un canalla. Le odio con todas mis fuerzas. No, ¿por qué? Ralph, no veo nada. Lo sé. Thank you.
seguro que esto no quedará así. ¿No? ¿Y qué piensas hacer, eh? ¿A quién vas a recurrir? ¡No hay nadie! ¡Estás solo! ¿Venís solos? Sí. Escuchadme bien. Tenéis que estar alerta. No somos tontos. ¿Qué te has creído? ¿Que hay que tener más de 11 años para hacer un turno de vigilancia? ¡Abrid bien los ojos! No lo entiendo. Fuera del grupo solo está Ralph. Temen al monstruo. Dijiste que no existía ningún monstruo. Lo dijiste. Estoy seguro de que no. No está permitido. Los cazadores saldrán a por ti. Sí, Jack y Roger han afilado sus lanzas por los dos lados. Si al final me matan, será porque vosotros lo permitís. Si no... ¡Hey! ¿Qué pasa con esa guardia? ¿Habéis visto?
Aquí no está. ¿Pero qué estáis haciendo?
Thank you.